Bueno, vamos a continuar con la práctica 9, titulada Análisis de Datos 2, y vamos a proceder a, a estimar o a realizar contrastes con más de dos grupos independientes a través de HASP. Aquí veremos que, te, que lo que vamos a utilizar va a ser el ANOVA, es el contraste para más de dos grupos, que es el análisis de la varianza. Y bueno, vamos a ver un test, en este caso paramétrico, que requiere normalidad, que no hayan valores atípicos, ¿vale? Una serie de supuestos que se tienen que cumplir para poder aplicarlo. Y luego, en caso de que no se cumplan, tenemos un test, en este caso no paramétrico, que nos requiere fundamentalmente que se cumpla el supuesto de normalidad. Vamos a venirnos aquí, ¿vale? Y nos vamos a venir a Nova. En este caso, vamos a apretar al primero. A Nova, a secas. Bueno, voy a explicar un poco qué es esto de la NOVA. La NOVA es, eh, esas siglas significan análisis de la varianza y básicamente tenemos un test para muestras independientes, en este caso que cumplan con el supuesto, bueno, inicialmente tendremos uno paramétrico que cumpla con el supuesto de normalidad. Y luego, si no se cumple con el supuesto de normalidad, vamos a tener un test no paramétrico. La, hipó la hipótesis nula eh, que se pone a prueba tanto en un test como en el otro, es que no hay diferencias significativas entre las medias de todos los grupos, ¿vale? Que vamos a tener. Si, la, si sí que hay diferencias significativas entre los grupos, ¿vale? En base a la variable dependiente que escojamos, que en nuestro caso va a ser imagen global del país de destino, entonces rechazaríamos al H0, ¿vale? Por lo que... Eh, Vale, si sí, sí hay diferencias significativas, en este caso eh, rechazaríamos H0, por lo que habría una diferencia significativa entre los dos grupos. Y si no hay diferencias significativas, entonces aceptamos H0. No daría el P valor significativo, daría el P valor. En este caso, mayor si trabajamos al 5% de 0.05 de y si trabajamos al 10% mayor de 0.1. Vale, mayor del 10%. Eh, se requieren para aplicar el test paramétrico que se cumplan una serie de supuestos. Necesitamos eh, que los grupos sean independientes, tres o más grupos primero, que sean independientes. Eh, es decir, que cuando un individuo pertenece a un grupo ya no pertenece a los demás. ¿Vale? Eh, la distribución tiene que ser normal. ¿Vale? Tiene que haber una distribución normal, no tiene que haber valores atípicos. ¿vale? La variable independiente, en este caso de los grupos, tiene que ser continua. ¿vale? La independiente es categórica y la variable dependiente es continua. Eh, debe existir homogeneidad entre la varianza de todos los grupos. ¿vale? Eh, es decir, eh, la varianza tiene que ser eh, similar en, en todos los grupos. Eh, y básicamente, si no se cumple el supuesto de normalidad, si hay valores atípicos, y ni, si no se cumple el supuesto de, de normalidad, como digo, valores atípicos y el supuesto de. Eh, no, y y en, en este caso, el supuesto de homogeneidad entre la varianza de los grupos, básicamente utilizaríamos el test no paramétrico que considera usar el -Hall wall walls se llama, eh, que es el no paramétrico. Vamos a aplicar aquí descriptivos, tamaño del efecto. Le vamos a decir que nos de los tres. Ahora os explico qué es esto. Eh, aquí lo que vamos a utilizar va a ser. Me vengo aquí. Estudios. Recordad que esta es una variable. Como os fijáis aquí, entre 1 y 5, era 1. Que, no, que el individuo no tiene estudios, aquí que tiene estudios primarios, que tiene formación profesional, ¿vale? Que tiene universidad, ¿vale? O, eh, o estudios universitarios y que tiene poslado, ¿vale? Sabéis, si el individuo forma parte de uno de estos grupos, ya deja de formar parte del otro, ¿vale? Con lo cual, esta variable nos sirve, ¿vale? Porque los grupos, como variable de grupo, porque los grupos serán independientes en este caso. ¿Vale? Con lo cual, vamos a poner aquí, en este caso, Estudios en Fixed Factor y en la variable dependiente vamos a poner en la imagen global del país de destino. Vale, aquí nos permite que pongamos tipo 3, tipo 2, tipo 1. Tipo 3 es la suma de cuadrados. Tipo 2 es suma de cuadrados también. Y luego un tipo 3. Vamos a dejar el que viene por defecto, que es tipo 3. Eh, y aquí no le vamos a hacer eh, mucho caso. Eh, aquí en la asunción, ¿vale? vamos a ponerlo todo. El plot, vale Y nos vamos a decir que nos dé este de aquí y este. Y ahora explico de qué va esto. Contraste, no vamos a apretar nada. Eh, en el test post hoc, lo voy a apretar y os explico un poco de qué va. Vale, aquí los vamos a apretar todos. Eh, aquí le vamos a decir estándar. Vale, ahora os explico la, el resto de alternativas. Y en el QQplot, bueno, no vamos a apretar nada, ni en las medias marginales. Lo que sí que le vamos a decir, ni en el tamaño de efecto, lo que sí que le vamos a decir aquí es el no paramétrico, que nos vamos a pasar este. Una vez que hemos configurado absolutamente todo, tanto en lo que respecta al test paramétrico como al test no paramétrico, procedo a explicaros eh, un poco lo que vamos a hacer aquí. Bueno, este es un test de ANOVA, como os he dicho. Vale, entonces, tenemos que ver si entre los grupos, en este caso eh, a nivel de estudio, existen diferencias significativas por lo que respecta a la imagen global. Eh, Hasp, como has podido observar, nos proporciona aquí, eh, nos proporciona cuatro alternativas, incluso cinco, que es SIDAC, es menos habitual, eh, para llevar a cabo la prueba. En este caso tenemos Bonferroni. Que es más conservadora, Holm, que es menos conservadora que Bolserroni, Tukey eh, que es de los más frecuentes porque proporciona pues, un error de tipo 1 controlado para los grupos con el mismo tamaño de la muestra y la misma varianza, eh, y luego tenemos Scheffe que controla el nivel global de confianza, ¿vale? Si los grupos tienen distintos tamaños de muestra. ¿Vale? Has también proporciona aquí pues, cuatro tipos. En este caso tenemos estándar, que es eh, las cuatro alternativas tal y como las hemos descrito, más eh, Gamma Howell, cuando no tenemos seguridad sobre la eh, igualdad de las varianzas de los grupos. En este caso, que eh, en nuestro caso son los, el, los niveles de estudio. ¿Vale? Eh, DUNET. Que tenemos aquí es eh, cuando queremos comparar todos los grupos con uno solo, ¿vale? que es el de control. Mm, y básicamente DUN es un test post-hoc, ¿vale? No paramétrico que se usa para poner a prueba pequeños subgrupos de pares, ¿Vale? subgrupos 2 a 2. Ahora lo vemos. Bien, una vez que os he explicado más o menos qué estamos haciendo con cada cosa que pone ahí, otra cosa que me interesa explicaros es el tamaño del efecto. esto. Es el tamaño del efecto, que el tamaño del efecto lo tenemos aquí arriba, y bueno, tenemos aquí primero el eta al cuadrado, se pone con este signo, el signo es eta. Eh, es preciso para estimar la varianza explicada, muy preciso para, eh, para estimar la varianza explicada en la muestra, pero sobreestima la varianza de la población y, por tanto, dificulta la comparación del efecto de la misma variable en distintos estudios. Básicamente, eh, lo vamos a ver aquí cuando veamos el tamaño del efecto, en este caso, nos da en cualquiera de los test, fijaos, eh, si nos da, lo explico y así ya no luego nos explico el tamaño del efecto. ¿vale? que otra cosa es si es significativo o no lo es. ¿Vale? Que en este caso vemos que no, en ninguno de los test. Eh, si es eh, menor que 0.1, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? Significa que el efecto en este caso es irrelevante. Si es 0.1, ¿vale? Entre, entre, entre 0.1 y 0.25 sería pequeño, ¿vale? Entre 0.25 y, eh, y 0.37 sería intermedio y más grande de 0.37 sería un efecto grande, ¿vale? En términos de imagen global entre los distintos grupos eh, eh, que se han clasificado, por los que se ha clasificado la muestra, atendiendo eh, al nivel de estudios. ¿vale? Con lo cual, este es un efecto irrelevante. Eso es lo que plantea. Luego tenemos este que pone aquí, que es el tal cuadrado parcial, que resuelve el problema de la sobreestimación de la varianza en la población, permitiendo, que la, eh, permitiendo la comparación del efecto de la misma variable en distintos estudios. ¿Vale? que se pueda comparar la variable en distintos estudios. Aquí eh, para poder evaluar el efecto ya no es a partir de 0,1 irrelevante es 0, eh, 0 punto, menor que 0,01 sería irrelevante. Vale, aquí es mayor, vale, con lo cual está entre 0,01 y 0,06, eh, con lo cual eh, sería pequeño. Vale, tenemos un efecto pequeño ¿vale? en el parcial. Y en el, el intermedio sería entre 0.06 y 0.14, y un efecto grande mayor que 0.14. Y aquí el omega al cuadrado, ¿vale? Es para muestras pequeñas, que no es el caso, tenemos 261 miembros, serían muestras menores de 30 individuos, ¿vale? Y ahí propor proporciona medidas que no son sesgadas, ¿vale? Porque la medida podría estar sesgada para muestras muy pequeñas. Y este hace que, que no tuviéramos medidas sesgadas, que no lo, no lo vamos a utilizar precisamente porque. Eh, porque tenemos una muestra más grande en nuestro caso. A partir de. Eh, o sea, si fuera menor a 30 individuos, sí tendríamos que recurrir a esta omega. Y básicamente es igual que la anterior. Tenemos, si es menor que 0.01, sería pequeño. En este caso, como es, pues es un tamaño pequeño. Entre 0.01 y 0.06 es un tamaño medio. Entre 0.06 y 0.014 es un eh, pequeño perdón entre 0.01 y 0.06 entre 0.06 y 0.14 y 0.14 eh, sería grande y mayor que 0.14 sería eh, oh, mentira voy a empezar de nuevo eh, menor que 0.01 sería eh, irrelevante entre 0.01 y 0.06 eh, sería pequeño entre 0.06 y 0.14 sería mediano y mayor que 0.14 sería grande ¿Vale? Como en el anterior que tenéis aquí, valen Para los dos. Eso por lo que respecta al tamaño del efecto, que en este caso vemos que es eh, entre pequeño y relevante en la mayoría de los casos. Si usemos al parcial, en este caso el eta cuadrado parcial eh, sería pequeño. Y si hacemos al eta al cuadrado, eh, sería irrelevante. Eh, en este de aquí, por ejemplo, eh, no sirve porque es para muestras menores de 30 individuos. ¿Vale? Esto por lo que respecta al tamaño del efecto, que ya lo he dicho. ¿Vale? Por lo demás nos vamos a tener que fijar en el supuesto, eh... quiero ver aquí esto, esto de aquí primero, eh, el supuesto de, de normalidad eh, y linealidad con el QQplot, ¿vale? Nos lo permite testear, si os fijáis hay puntos que salen de la línea, con lo cual no se cumple el supuesto de normalidad eh, ni el supuesto de linealidad, eh, en cuyo caso no podríamos aplicar. El ANOVA eh, Para eh, Para en este caso el, Bueno, el ANOVA paramétrico ¿Vale? Eh, Teníamos que aplicar el ANOVA no paramétrico ¿Vale? Luego tenemos aquí En el test de De la VEN Que sirve para la eh, igualdad entre varianzas básicamente eh, como podemos constatar eh, el test no es significativo y si no es significativo básicamente eh, si, si, si no es significativo como es este caso es que hay una diferencia o sea no hay diferencias significativas en la varianza con lo cual se cumple el supuesto de igualdad entre varianzas ¿Vale? que es uno de los supuestos que se tiene que cumplir para, para poder desarrollar el test paramétrico. ¿Vale? Con respecto aquí al, al test. Por lo que respecta al test, todos estos son paramétricos, ¿vale? Eh, básicamente está, eh, son test un pelín distintos, pero básicamente hacemos lo mismo, es ver si en los distintos grupos eh, que se han clasificado los individuos de la muestra por nivel de estudios, hay diferencias significativas en, eh, con respecto a la imagen global. Y vemos que no es significativo con ninguno de los tres tests, ¿vale? Con lo cual no hay diferencias significativas a efectos de imagen global en ninguno de los grupos de estudios. Eh, por lo que respecta al país de destino. ¿Vale? Eso en cuanto al test paramétrico. ¿Vale? Luego tenemos aquí el test eh, post-hoc. Esto sería útil realmente si fuera significativo el test. Os lo pongo y os lo explico para que lo podáis ver. Básicamente, aquí lo que vamos a hacer eh, sería... ¿vale? Aquí tendríamos el, el test y lo que vamos a ir haciendo es eh, viendo, en este caso, eh, contrastes 2 a 2, ¿vale? Entre los que no tienen estudios y los que tienen estudios eh, primarios, eh, formación eh, profesional, estudios universitarios y estudios... Eh, en este caso, de posgrado. Entre los que tienen estudios básicos y los que tienen estudios de formación profesional, universitarios y de posgrado. Entre los que tienen estudios de formación profesional y los de universitario y posgrado. Entre los que tienen estudios universitarios y los que tienen estudios eh, eh, de posgrado. Por lo que respecta a la imagen global del país de destino. Para ver si hay diferencias significativas. Vemos que con independencia de si usamos... Eh, Tuke, Shefe, Bound, Home o que ya he explicado las diferencias que hay entre ellos, ¿vale? Eh, en este caso no hay ningún p-valor que sea significativo, ¿vale? No hay ninguno. Con lo cual no hay diferencias significativas dos a dos entre ninguno de los grupos de estudios, ¿vale? O que se atiende por, eh, entre, los, entre los grupos que hemos establecido en base al nivel de estudios, eh, con respecto a la imagen global del país de destino. Este es un test útil vale, cuando nos has leído, como digo, significativo, porque podemos ver en, en qué grupos sí que es realmente significativo el, el, el test. Y bueno, y si no es eh, significativo, básicamente, si no se cumple el supuesto de normalidad y de homogeneidad, tendríamos que recurrir al test no paramétrico que tenemos aquí, que es el de, eh, de Kruskal-Wallis. Básicamente, como podéis observar, el test sigue sin dar significativo, con lo cual no hay diferencias significativas en efectos de imagen global, vale, para los grupos eh, establecidos en base al, al nivel de estudios, eh, por lo que respecta a la imagen global, vale. Eh... Este era es el test al que recurriríamos, como digo, si no se cumple el supuesto de normalidad y de homogeneidad de las varianzas, que hemos eh, verificado aquí. Aquí veis que realmente tendríamos que recurrir a este test, vale, ANOVA, porque no se cumple básicamente ese supuesto, no se cumple la linealidad y normalidad. Veis que hay puntos que salen del Q-plot, aunque sí que se cumple el supuesto de homogeneidad entre las varianzas. Aquí, bueno, también podríamos haberla aplicado al tamaño del efecto, básicamente. En el caso del test pues, washog Y nos saldría la de Decoen, donde básicamente nos muestra el tamaño del efecto. ¿Vale? Para poder determinar si hay un tamaño del efecto más grande o más pequeño eh, que sea significativo, ¿vale? Poder determinar cuál es el tamaño de ese efecto. Como digo, por defecto, calcula la de, de Cohen. Es la que hemos visto que es la, el, el indicador más frecuentemente utilizado. Eh, ¿Qué más? Aquí, como eh, podéis ver, Si la homogeneidad de la varianza en este caso es significativa, eh, hay que usar eh, la corrección de Brown, Forsyth -Fors y Welch, ¿vale? Estos dos de aquí es cuando eh, eh, da significativa y hay diferencias en términos de varianza entre los grupos, ¿vale? Que hemos establecido, en nuestro caso en base al grado de, de, de estudios o al nivel de estudios. Este sería el que en el caso de que no da significativa, como es nuestro caso, y además hay normalidad. En estos también se requiere normalidad, pero es cuando existiera, si existe, diferencias significativas en términos de varianza. Y aquí es cuando hay diferencias significativas en términos de varianza y no se cumple el supuesto de la normalidad, que es el test no paramétrico ese es el repaso que he dicho como digo eh, podéis ver el tamaño del efecto y test post hoc mal ¿vale? en caso de que sea significativo para ver si hay diferencias significativas entre los grupos que en este caso no tiene mucho sentido porque no ha dado significativo el test eh, esto básicamente ha sido todo por lo que respecta a la nova y espero que os sea de utilidad